Muy buenos días, tarde, noche, gente. Aquí estamos de nuevo en World Warcraft. Vamos a seguir con las razas aliadas. Vamos con la última raza que nos queda ya. La raza de la Alianza de los Elfos del Vacío. Ya tenemos la reputación al máximo. Y aquí tenemos la misión de nuestro Anduin Green. En el anterior vídeo dije al antiguo rey, así que perdón, lo siento. Pero es la manía. Ya, como no soy de la Alianza, me cuesta ponerle nombre al nuevo rey, la verdad. Y me cuesta decirle rey, porque es que para mí es un criajo de momento. No sé, algo hará épico. Bueno, vamos a hablar con él. Buenas. A ver lo que nos dice. Dice, un segundo aliado para la causa. Has dado un primer paso importante para fortalecer a la alianza Gunfall. Bien hecho. No obstante, temo que con solo unos aliados nuevos no seamos capaces de hacer frente a la horda. Su jefa de guerra no descansará hasta que las fuerzas de Orgrimmar superen con creces a los defensores de Ventormenta. Pedirte que te dirijas a nuestros siguientes aliados. No hay tiempo que perder. A ver lo que nos dice. No bajes la guardia. Vale, perfecto. Entra Vamos a y ver primero extermina con a los los, como causas que siempre, defiende. con Alera. Uy, perdón, lo siento, pero es que razón me va como el culo. Usa todas Alera, las vamos a ver armas qué en tu pasa, qué posesión. sabes de los elfos del vacío. Aquí lo tenemos, los dos logros conseguidos. Y vamos a ver lo que nos dice. Elfos del vacío. Estos elfos desterrados sufrieron una transformación inesperada al tratar de dominar la magia corrupta del vacío. Ahora están decididos a dominar sus nuevos poderes y a resistir los susurros que intentan arrastrarlos a la locura. Fijaos qué chula está la armadura. La armadura está muy, muy chula. Fijaos también esto. Es como el vacío está muy chulo, ¿eh? Aquí están en el. Vamos a dar la vuelta para que lo veáis por detrás también. Las alas están guapísimas. Y aquí tenemos también en femenino los elfos del vacío. Bueno, a ver lo que tiene. Tenemos las facultades. Tenemos falla espacial. Abre una falla espacial y te transporta a tu destino. ¿What? Eso está muy bien. Tenemos también abrazo entrópico. Tus habilidades tienen una probabilidad de potenciarte con la esencia del vacío. Tus habilidades tienen una probabilidad de potenciarte. Supongo que hará más daño, entiendo. Tenemos también calma sobrenatural. Tus lanzamientos de hechizos no se retrasan a recibir daño. Muy bien. Conexión etérea, que reduce el coste de depósito del vacío y transfiguración. Bueno, para dejar las cosas para transfigurar nuestro equipo. Y escalofrío de la noche, resistencia al daño de las sombras. Ok, bueno, pues ya vamos a elegirlos. Siempre merece la Estoy pena listo para luchar por una buscar a causa nuestros justa. siguientes La aliados. luz lleva a la victoria. Elfos del vacío. Alira Vrsabelov ha descubierto que se exilió a un grupo de elfos de la sangre por estudiar magia del vacío. Si alguien encontrara a estos renegados, Alria está convencida de que podrían entrarlos para convertirlos en armas de la Alianza. Yes. A veces Vale, debemos luchar completamos. por lo que creemos. No dice absolutamente nada. Vamos a ¿Qué ver con Alira. dices? Las Tierras Fantasma. Un elfo de sangre llamado Ubrik y sus seguidores fueron expulsados de la ciudad de Lunargenta por investigar la magia del vacío. Una medida un tanto extrema, aunque es cierto que es una práctica prohibida. Sin embargo, esto abre nuevas posibilidades para la Alianza. Si encontramos a estos elfos desterrados, puede que podamos reclutarlos para nuestra causa. Y más importante aún, ayudarlos a entender el vacío antes de que lo rompa. Ok. No apartes Lady los ojos Isabelov, del objetivo. Parte en busca de tus hermanos desterrados. Adalid, tal vez puedas ayudarla. Haremos lo que podamos para encontrarlos, Majestad. Por aquí, Adalid. Ahí va. Uno del vacío. Vamos para adelante. A ver lo que nos encontramos por aquí. Las tierras fantasma. Buah. Esto solía ser el bosque Canción Eterna, un lugar de belleza sin par. Cerca de La una bruja argenta. Vrsabelov, el hogar de mi familia, está cerca. Ahí Mis estaba la argenta. hermanas y yo éramos muy felices en este bosque. Verlo así me llena el corazón de pesar. Sabéis que su hermana era. Bueno, es, mejor dicho. Silvanas. Bueno. ¿Puedo volar? No puedo volar. Así que nos vamos para allá. Tierras fantasma. ¿Cuánto tiempo sin pasar yo por aquí? Hacerme un elfo. Un elfo a sangre. Es la zona inicial, la primera zona de los elfos de la sangre. Hace muchísimo tiempo. Que no, ya estas misiones. La verdad es que me da bastante pereza, porque después tienes que bajar, era un poco coñazo. Pero la nostalgia está ahí, gente. La nostalgia es real. Antaño,
Este sagrario era una prueba de nuestro dominio del poder arcano. Ahora solo quedan ruinas. Vale, ¿y ahora aquí qué? Nota de Ubrick. Vale, ¿tiene que estar abajo o arriba? Tenemos que buscar unas notas. Y aquí arriba parece que no están. Ahí está. Los experimentos con el vacío progresan. Sé que estamos a punto de descubrir algo, pese a las protestas del estrecho de miras de Romaz. El gran magíster debería comprender que necesitamos este poder para defender Luna Argenta. Los Sindorei no volveremos a caer ante nuestros enemigos. Por desgracia, nuestra investigación ha llegado a un punto muerto. Creo que en los dominios Andilien podríamos encontrar información que nos ayude a avanzar. Los dominios Andilien. Sí, los recuerdo. Vamos. Ok. A ver. Ojito, porque tiene pinta de esto de que... Vamos para allá. Tiene pinta de esto de que los vamos a encontrar... están dominando, intentando dominar la... al vacío. Pero yo creo que al final no van a poder y van a necesitar el poder de Alira. No sé si recordáis, no sé si lo habéis visto. Si no, decirlo en los comentarios y lo subiré. Hay una cinemática final en la mazmorra del trono del triunvirato, donde nos acompaña Alira. Y se ve claramente cómo Alira ahí es dominada, bueno, es controla el vacío al final de la mazmorra. Entonces, si no lo habéis visto, por eso dicen que controla, aunque no lo parezca lo mismo aquí. Por eso mismo, fijaos la montura. La montura está súper chula. Por eso controla el vacío. Si no lo habéis visto, decidlo en los comentarios y lo subiré cuando pueda. Vale, aquí tenemos otro. Parece que ya han registrado este lugar. Pero puede que Umbrick haya dejado alguna pista. Vamos. Veo que nuestra gente ya ha intentado controlar el vacío antes. He encontrado cuadernos de aquel cuyo mero nombre es una maldición. Tarkan Drazir. La traición de Drazir permitió que Arthas corrompiera la Fuente del Sol y destruyera nuestro reino. Por primera vez, entiendo por qué Romaz se opone a nuestra investigación. Pero creo que podemos usar este conocimiento para hacer el bien. Drazir realizó su investigación en la aguja de la Estrella del Alba. Debemos ir allí. Umbrick está arriesgando mucho. Sigue los pasos de la traición. Vale. Espero que su obsesión no provoque su ruina. Venga, vámonos. Vamos a la aguja de la Estrella del Alba. Venga, pues... Vale, por fin ya estamos llegando ya. Ha costado porque nos han mandado desde aquí hasta aquí. Oh. Entregador arcano. Ojito que aquí ya hay defensa. Este lugar rezuma poder. Ten cuidado, Adalín. Tiene pinta de estar arriba. Esta vez sí. Este lugar rezuma poder. Tiene pinta... Ah, que está abajo. No, es esto. Notas. Aguja de la Estrella de Alba. Consola de teletransporte. Umbrick es un estudioso entregado. Pero su tenacidad lo ha llevado al exilio. A él y a sus seguidores. Vale. ¿Y dónde estás? Bueno, tenemos que seguir subiendo. Ahí tenemos el libro. La cuestión es, ¿dónde están? ¿Por qué no están aquí? Qué chulo está el libro. El ansia de poder de Drazir lo llevó a buscar los fragmentos de un mundo antiguo. Un mundo a las puertas del vacío. Sus notas indican que se encuentra en una falla en el mismísimo tejido de la realidad. Nunca lo encontró. Pero yo he tenido éxito donde él fracasó. Pronto se abrirá el camino ante nosotros. Drazir creía que en este lugar había un objeto antiguo de poder indescriptible. Puede que esta sea la clave que nos permita controlar las sombras. Ojito con esto. Estas notas, creo que podré volver a abrir el portal
a ese mundo del que hablaba. Veamos. Ojito que se está abriendo ya portales. Los métodos de Ubrick no son los más adecuados, pero parece competente. Debemos llegar hasta él antes de que se vuelva todo demasiado peligroso. Todo es demasiado invocado. ¡Wow! ¿Ya está? ¡Qué bueno! Ya está. O sea, la misión de las más facilillas. Ubrick y sus elfos de la sangre fueron expulsados de su hogar por busca de conocimiento. Pocos comprenden los peligros del vacío mejor que yo. Deberíamos prestarle nuestra ayuda y asegurarnos de que no cometan ninguna imprudencia. Esta falla nos llevará a su ubicación actual. Espero que no sea demasiado tarde para ayudarles. Ve a la falla de Telogrus y completa la gesta. Adiós. Ya podemos seguir. No bajes la guardia, Adalid. ¿Quién sabe lo que encontraremos allí? Pues nada, bueno, si vamos al vacío, no creo que vayamos a encontrar nada bueno. Bueno. Vamos a ver. What, gente. Qué chula la zona. Ahí está. Llevamos años intentando comprender los poderes que podían tocarnos el vacío. Por fin estamos a punto de descubrirlo. ¿Qué es este lugar? Magister Umbrick. Soy Aleria Brisabelón. ¿No? Aleria Brisabelón. ¿Cómo? Ah, no esperaba este honor. Me atrae. Le llegaron historias de lo que ocurrió en Argus. Como podrás imaginar, estamos muy interesados en tu interacción con la Naru Oscura. Ahí lo tenemos. Ya trataremos ese tema en otro momento. Os hemos estado buscando. Sabemos que os expulsaron de Luna Argenta y creemos que tenemos mucho en común. Así es. Como tú, creemos que se puede usar el vacío para proteger la vida en vez de para consumirla. Hemos avanzado mucho, Lady Brisabelón, pero aún quedan muchos misterios. Mira este cubo, por ejemplo. Es un artilugio antiguo. Puede que hasta sea anterior a todo rastro de vida en Azeroth. Pero está cerrado. Y no podemos abrirlo. Cuidado, Umbrick. La respuesta a estos misterios normalmente tiene un precio. ¡Cuidado! ¡Al fin! El futuro que predije ha ocurrido. Gracias por abrir el camino. ¡Muéstrate! ¿Quién eres? Los nombres son irrelevantes. Sería más interesante preguntarse en qué te convertirás. El vacío cambió a mi pueblo. Lo liberó de las limitaciones de la carne. Podríamos otorgarte el mismo don. Ojito, ¿eh? Ignora los susurros, Umbrick. Ese don que te ofrecen no es otra cosa que esclavitud. Como la Legión, exactamente igual. Siento el poder. Me llama. Me está cambiando. Vamos, Adalid. Debemos detener la transformación, o mi pueblo estará perdido. Es muy peligroso todo. Es el portal del vacío. Mira Lyra cómo está. Ahí mismo. ¿Veis? Como si controla el vacío. Emanan fuerzas oscuras. Sin duda, eso fue lo que atrajo a los etéreos a este lugar. Los etéreos. Joder, con las bolitas, tío, ¿cómo te atrae? Vamos. Se hace rápido la gesta, no necesitas mucho para matarlo. A ver si te puedo cortar. Vale, me alejo de la bolita. Vamos. No tiene nada que ver con el anterior. Con la de los Draenei forjados por la luz. Esto es mucho más tranquilo. Mucho más relajado todo, por lo menos. Y con ayuda encima. No con el portas.
Partos, Portos, no me acuerdo bien cómo se llamaba el tío. Vamos a curarnos. ¿Cómo reluce aquí la sombrera de la luz? Vamos a darle caña. Estando solo. Nada, seguimos. ¿Esto no lo puedo liberar o qué? Conocerás el vacío. No. Hay otro. Ah, yo creo que con estos dos ya esto cae. Estamos en el mismo bando, Brisa Veloz. No importa lo que te enseñara aquel traidor. Tus maestros no lograrán esclavizarme. Ni tampoco a mis hermanos y hermanas. Mi poder hace vibrar el vórtice de Aiden. Vamos a investigar. Ya, hombre, muérete ya. Estaba matando poco a poco, estoy leyendo y no estoy fijándome en la vida. Venga, vamos para arriba. Y yo creo que ya está, ¿vale? Usa el portal del vacío. Seguimos para adelante, entonces. La tormenta del vacío sirve de conducto. Es una puerta que hay que cerrar. Qué chula, falla. ¿Qué te resistes? Estás en el umbral de un gran destino. Qué chulas bestias estas, tío. Bueno, ¿vamos allá o qué? Todo afuera, por favor. What? Sigas resistiéndote. Es este, ¿no? Sí. Vamos a darle caña. No. Vamos. Se va a caer ya. Qué gusto ir con un tanque. Bien. Controlando a la gente de Umbric. Vamos para allá. El vacío os transformará. Despertará lo que estabais destinados a ser. No. Esta gente no te pertenece. No están perdidos. Buah. Menuda lucha. Vale, primero fuera. Todos están parecidos a la Legión. Te ofrecen un poder ilimitado. Y la gente tonta cae. Como siempre. ¿No comprendes lo que ofrecemos? La majestuosidad del caos. La gloria del hambre infinita. ¿Por qué luchas contra tu destino, Brisa Veloz? Únete a mí y gobierna a mi lado. No le embaucarás con tus mentiras, Durzan. Y a los demás tampoco. Que así sea. Lamento tu muerte, pero es necesario. Pues adiós, campeón. Te ofrezco libertad y fuerza. Rompe tus cadenas, Borda. Nuestro destino nos pertenece, Durzan. No definirás nuestro futuro. Ojito ahí. Vamos a curarnos porque si no nos va a reventar, ¿eh? ¡What! ¡Buah! ¡Qué buena ahí! La transformación incompleta. Vale. ¿Te afecta? Sí, te afecta. Estúpido.
¡Hala! Valeria, Adalí, mi gente es libre. Está formada. Pero hemos cambiado. Y las voces. Durzan intentó arrebataros la mortalidad y volveros como él, esclavos de su hambre. Pero vuestro destino aún os pertenece, Umbrick. Os puedo enseñar a acallar los susurros. Que las sombras os sirvan, no vosotros a ellas. Mi arrogancia casi nos cuesta la vida. Intenté jugar con poderes que escapaban a mi comprensión. Si tú nos instruyes, Valeria, te seguiremos. Percibo los poderes que controláis. Son considerables. Seríais unos aliados muy valiosos para la Alianza. Luna Argenta nos dio la espalda hace tiempo. Hoy hemos vuelto a nacer. Y lo mejor es tomar un nuevo camino. De ahora en adelante, la Alianza cuenta con nuestra lealtad. A cambio, juro ayudaros en vuestro viaje. Informaremos al rey Brin. Luego, volveré y empezaremos vuestro entrenamiento. Tardaremos un tiempo en acostumbrarnos a nuestra nueva forma. Esperamos con impaciencia tu regreso, Lady Brisabelor y Adalí. Gracias. Ok. Venga, nos vamos a ver en tormenta. Vámonos para allá. A ver lo que nos dice el rey. Antiguos elfos de sangre dispuestos a comprometerse con nuestra causa. Es mejor de lo que esperaba. Rey, hemos encontrado a los Sindorei exiliados. El vacío los ha cambiado, como a mí. Pero sus corazones y sus mentes les pertenecen. Yo seré su guía. Les enseñaré a controlar los susurros de las sombras. A cambio, lucharán junto a la Alianza contra todos sus enemigos. Puede que algunos de los nuestros tarden en confiar en estos elfos del vacío. Pero mientras sigan tus enseñanzas, serán bien recibidos en la Alianza. Hoy nos habéis prestado un gran servicio, Lady Brisabeloz, Adalid, os lo agradezco. Es un honor servir una vez más, Majestad. Por la Alianza. Por la Alianza. Qué triste. Bueno, vamos a ver la monturita. La tenemos por aquí. Aquí tenemos la monturita nueva. Zancavacío. Está bien el nombre. Justamente le pega mucho, esto quita. Ah, vamos a ponerle zanca vacío. Zanca. Ahí la tenemos. Fijaos qué chula está la monturita, ¿eh? Esta está muy chula. Las dos monturas de la Alianza me han gustado mucho. La del Estable de Monte Alto, bueno. Y lo de los Elfos Noche Eterna ya está a vista. Pero es que esto está chulísimo, gente. Vale, esto se queda quieto y bueno. Pero es que cuando está en movimiento, fijaos. El relieve está guapísimo. Y esto, vamos. Increíble la montura. Así que nada, gente, ya tenemos las cuatro razas aliadas. En tal que vayan saliendo nuevas, la iremos trayendo poco a poco al canal. Así que nada, espero que os guste y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!